En el barrio José Antonio Galán, la policía capturó a un sujeto el cual portaba 400 gramos de marihuana que al parecer eran para vender en ese sector. La captura fue posible gracias al apoyo de la comunidad. A la diligente actividad de la patrulla del cuadrante se logra la captura de este ciudadano. Fue capturado, dejado a disposición de la autoridad competente. Afortunadamente pues ya fue puesto en libertad, pero el proceso por el delito sigue en curso. En el sector del Malecón, dos ciudadanos fueron capturados por el delito de hurto y lesiones personales. Según la investigación, estas personas intentaron asaltar a un sujeto y al no dejarse le provocaron una herida con arma blanca. Le propician también una puñalada en el dorso inferior de su cuerpo, por lo cual estos ciudadanos fueron capturados aduciendo el delito de hurto calificado y agravado. La patrulla del cuadrante realiza el acompañamiento a una llamada de la comunidad donde observa los hechos y logra dar la captura de estos dos ciudadanos. Los ciudadanos fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente. En el barrio La Industria, la policía atendió un caso de violencia intrafamiliar. Allí un ciudadano arremete contra la integridad de su pareja sentimental y uno de sus hijastros. Gracias a el llamado de la comunidad, se acude al sector, se evidencia el delito de violencia intrafamiliar y este sujeto es capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. Y en el sector de la terminal de transportes, una riña entre dos personas, al parecer por la pérdida de unos elementos mientras se encontraba departiendo en un establecimiento abierto al público, dejó a uno de ellos herido con un arma corta punzante en el dorso inferior del cuerpo. El ciudadano fue llevado de inmediato al hospital, allí recibió la atención médica, de momento ya se encuentra estabilizado. Se tiene identificada la persona que realizó esta actividad de lesiones personales, se inicia la investigación judicial y el proceso para poder generar y librar una orden de captura para este sujeto. Es importante que los administradores de estos establecimientos abiertos al público, especialmente los fines de semana, en los sitios donde expenden bebidas embriagantes, tengan prioridad no de las ventas, sino de la integridad y vida de las personas que están departiendo en sus establecimientos. Se les pueda garantizar que departan de manera tranquila, sin ningún comportamiento que vaya a afectar la tranquilidad de la ciudadanía. A este establecimiento se le habían hecho unos requerimientos unos momentos antes, donde se había evidenciado las diferencias de estos dos sujetos. Lastimosamente el administrador no acató los requerimientos y pues se presenta el hecho. Las recomendaciones que se hacen para los dueños, administradores de estos establecimientos, es que cuando llegue la Policía Nacional a realizar los controles, sean lo más asequibles y presten el escenario para que se pueda realizar una buena labor. Esto va enfocado a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en el entorno tanto del negocio como de sus inmediaciones. Por ello, pues es importante que nos faciliten a la Policía Nacional este espacio y no se oculten eventualidades o situaciones que puedan poner en riesgo la vida e integridad de las personas.